Senyor Cuevillas, com ja sap, no extradirem el senyor Puigdemont per rebel·lió. Clar, tothom sabia que cap jutge alemany seria tan imbècil com per acceptar l'extradició. Però encara el podem extradir per malversació. Ara acabo de fer allò que en català se'n diu fotre la gamba. Per això diria que aquesta cagada no té correspondència amb l'ordenament jurídic alemany. Senyor Cuevillas, hi ha hagut malversació? A mi em sembla que no. ¡Quita! Señor juez, Puigdemont es un puto separatista, cobarde, sedicioso y su no... Cualquier persona de bien querría verlo entre rejas. Puigdemont es un ser absolutamente despreciable, pero por encima de mi opinión está la justicia. Y es de justicia admitir que Puigdemont no usó dinero público para el referéndum. Y lo sé porque yo personalmente llevo el control de las cuentas catalanas desde hace meses. Ningún departamento puede hacer ningún gasto sin mi firma. Ni siquiera pueden pagar un taxi, ni llamar a la empresa de la máquina de vending para reponer las bolsas de frutos secos a 0,65 euros cada una, las famosas barrechas. ¿En pipas? No, sin cáscara, pero con los garbancillos esos. Sigo. En fin, señoría. Puigdemont es un imbécil, pero un imbécil honrado. Sembla convincent. Ho estudiaré. Aprende, así se defiende a Puigdemont. Pero tú, ¿dónde te has sacado el título? En la Juan Carlos I. I es pot saber... ¿Por qué defensas Puigdemont? Me defiendo a mí. No quiero que nadie diga que no controlo las finanzas catalanas. Me propuse ahogar la Generalitat y lo estoy cumpliendo. Por cierto, Cuevillas, si yo hago tu trabajo, tú estás libre, ¿no? Técnicamente sí. ¿Por qué? ¿Quieres defenderme? ¿A tú? ¿De aquí? De Llarena, que ahora va por mí. ¡Que está muy loco! Oye, pero... ¿Pero dónde vas? ¡Cadena de favores! Es que...